Saludo con mucho gusto a Alejandro Carabias y Casa. Él es el secretario general del Partido Verde en Guerrero. Qué día tan complicado para tu estado, Alejandro. ¿Qué es lo que se propone con esta ley que está impulsando el Partido Verde al que tú perteneces? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Pues mira, el contexto. En, en México pues se han creado... Importantes leyes e instituciones en materia de, de protección al ambiente y los recursos naturales, pues desafortunadamente no se han tenido los resultados que, pues que quisiéramos. La verdad hay que aceptarlo: en México se siguen destruyendo nuestros bosques, selvas, eh, nuestros humedales, eh, se sigue cazando y traficando con especies de manera ilegal, pues se siguen contaminando nuestros ríos nuestras lagunas, nuestros, nuestros mares, y, y bueno, evidentemente seguimos contaminando también el aire que respiramos. Entonces tenemos que entender, Oscar, que más allá del daño que le estamos causando al medio ambiente, pues es un daño que nos estamos causando nuestros, nosotros mismos en, a nuestra salud, a, la, a nuestra calidad de vida, a nuestra posibilidad de, de poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Hoy vemos los incendios forestales, vemos también una crisis muy grave de escasez de agua, vemos los efectos del cambio climático, ahora, por ejemplo, con el huracán Otis que, que devastó Acapulco, y, y bueno, pues tenemos que tomar medidas contundentes. Entonces, el partido verde, ¿qué está proponiendo? Espérame, espérame. Está proponiendo... Déjame, déjame para no salirnos del contexto y entender hoy en día, ¿cuál es la pena, cuál es el castigo para quien comete con dolo algún delito ambiental? Pues mira, las penas van desde, desde, desde seis meses hasta diez años. Ese es más o menos el rango de los distintos delitos que están tipificados en el Código Penal Federal. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo uh -huh. es que la totalidad de estos delitos sean considerados como graves. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final lo que quiere decir es que eh, los delitos tengan una pena mínima de cinco años de, de prisión para quien los comete y la idea pues es tener pues castigos ejemplares no es castigar por castigar sino tratar de, de disuadir que se cometan estos delitos porque también hay que aceptarlo la capacidad digamos de las autoridades de detectar el delito de investigarlo y de castigarlo pues es muy limitada entonces lo que tenemos que hacer es que en esos casos en donde sí se logre detectar investigar y sancionar pues la sanción sea ejemplar y otra vez pues para tratar de, de disuadir estas conductas que nos están afectando muchísimo a, a nosotros mismos, más allá del, del daño ambiental. ¿Cómo van los tiempos legislativos? ¿Esta iniciativa ya se presentó? ¿Se va a presentar? ¿Cuánto tiempo podría pasar antes de que sea aprobada o rechazada? ¿Y qué posibilidades le ves de que tenga éxito? Pues mira, esta es una propuesta que actualmente están promoviendo los candidatos a diputados federales y senadores y es un compromiso que se está asumiendo una vez que, que lleguen al Congreso de la, de la Unión. ¿no? Entonces, este me parece que es algo muy relevante, y, y creo que pues, podríamos promover un, un gran cambio en las conductas eh, y en los y en los actos que, que se cometen día a día. Claro, la intencionalidad se, se tomará en cuenta, pues, porque no es lo mismo quien lo hace con pleno conocimiento y de manera dolosa a quien pudiera incurrir en algún delito, eh, digamos, sin, pues, sin conocer realmente que lo está cometiendo, ¿no? Porque en México, pues, hay muy poco conocimiento y, y, y muy poca cultura en, en esta materia de los delitos ambientales. Muy poca gente, pues, conoce este catálogo de, de delitos que hoy existen en el Código Penal muy bien pues nos mantendremos al pendiente. alejandro caravias y casa, secretario general del partido verde en guerrero, nos mantenemos al pendiente y desde luego conforme vaya avanzando esta propuesta, te estaremos molestando para saber cómo, cómo se van dando las cosas en espera de que las cosas pudieran ser así porque los delitos ambientales son graves y no merecen estar con castigos pues que de repente son fáciles de evadir. gracias de nuevo. muchas gracias, oscar. Muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias a ti y muy buenas noches. Permítame. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.